Muy intensa, muy dura, muy competida, muy táctica, muy de estar todo el mundo pendiente de todos, y no fue fácil, no ha sido fácil. Y en el último momento, pues bueno, los amigos alemanes y pues se han podido adelantar y no ha podido ser. Otra vez será, lo importante es estar ahí. También está bien, pero teníamos opción de tercera y había que mantener la tercera plaza si se podía. Pasa que falarlo es fácil, dividir estar allí, pendiente, estar no tema, hay mucha presión, todos quieren conseguir algo por sus países, que es totalmente legítimo. Lástima, no han podido ser. Me llevo un año tremendo, muy competitivo, muy metido en no tema, encanta ya vela, vive por e para ella, con compañero Botín también, fantástico. Pero bueno, no han podido ser, estoy así un poco decaído. Hay que volver a intentarlo, claro. Exactamente, en 3 años, y no podemos volver a intentar hacer algo positivo para vela y para España. Ahí ahora sacamos su diploma, quedamos cuartos. La verdad que foi unha mágoa porque estivemos aí a puntiño, pero bueno, pois animalo, darlle ánimos, e que nas próximas, que ahora, bueno, pois as próximas son dentro de 3 anos, seguramente que aí conseguimos medalla. Pois nada, aquí a recibilo unha vez que veña cos brazos abertos e dalle moito ánimo, e bueno, pois para a próxima, non pasa nada. Un diploma, pois, oye, estar nas Olimpiadas nun cuarto puesto non é... O que pasa é que, bueno, viñemos todos ilusionados de que casi seguro que tiña unha medalla, pero bueno, non pudo ser. O que pasa é que, claro, cando estás aí a puntiño de conseguir unha medalla, pero bueno, oye, efectivamente, é un diploma olímpico, quedaron cuartos, é moi ben, moi ben. Yo no creo, lo que nos pasó es una buena noticia, porque son cuartos, es un resultado buenísimo. Lo que pasa que, bueno, el sistema de competición de la Medal Race, que tal como produce la posibilidad de tener de estos vuelcos en la clasificación debido a la puntuación, pues claro, se decide todo en el último momento, en la última segunda parte. Yo no sé si por un cambio de recorrido, por falta de viento posiblemente, le puede haber coincidido mal, pero bueno, yo creo que hay que ver las partes buenas, y es que es un resultado fantástico para nuestra gente muy joven y con muchísimas posibilidades todavía. Nos tiene muy mal acostumbrados, porque siempre pues han hecho resultados muy buenos, segundos en el Mundial a lo largo de este año, y claro, pues tienes una idea de que van a hacer, bueno, de la medalla, si no es medalla parece que no vale, pero en absoluto tiene sentido este comentario, es el cuarto, es un valor buenísimo.